Ahora, básicamente, con la misma hora, con la misma hora,
veces que yo no lo apoyé en su momento. Así. O escuchar a la persona decir, mira, a mí me dijeron que me tenía que inscribir para yo tener un valor, yo lo tengo que hacer porque si no fuera eso, no tenía comida, porque para rematar no hay política pública para que tú también tengas herramientas para poder soltar a los otros sostenerte. ¿Sabes? Ni siquiera eso. Ni siquiera es que me llevo a la casa. Ni siquiera le dije que vas a regar plantas si no tienes ni siquiera agua, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, yo creo que ese atajo se dio eso después con el tema de los amiguismos dentro de la industria gastronómica. Eso también lo veía, porque yo veía amigos, colegas míos que decían, o sea, yo no puedo quedar, o sea, estoy muy limitado, pero tú decías, ah, pero tú se te estás dejando a esto operar para hacer tus reuniones. Las reuniones en dos restaurantes que no le voy a dar de copada, ¿verdad? Pero ya ustedes ya saben cuáles son sus restaurantes. Y después tengo que, ah, bueno, pues ser amiguito, dices tú, si puedes operar y tú sí puedes abrir, tú sí puedes operar. Pero yo, entonces yo, me tengo que estar a punta de vida y no puedo recibir gente. Entonces a mí esa parte me indignó por completo. O sea, me indignó en todo ese, o sea, por un momento fue un año de indignación, de inicio a fin, en todo sentido de la palabra. Y de ahí yo, ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? Ya se me metió en ese momento el chiste que, o sea, la parte social o la parte laboral es que hay que empezar a llevarla más allá. O sea, yo ya no puedo estar aquí. Y si mi función es mi rol de querer aportar, ya no puede ser a la parte social. Ya tengo que ir un poco más allá. Porque las lagas que tenemos ahorita en estos carros no pueden seguir. La verdad no pueden seguir. No pueden seguir. Un país tan bendecido de todas las maneras, en lo económico, en lo ambiental, en recursos, lo que tú quieras decirle. Que aquí yo ya estamos volando, claro, o sea, ya duro que aquí tengamos millones de dólares, pero que tú tengas comunidades aquí en la ciudad que no tienen ni siquiera agua, en San Miguelito, bajarte en basura. Y de que al final cabo por todos estos años se la pasa tirándose a la bola, ¿no? ¿Qué es esta empresa? Yo prometo el proyecto, me interesa, vamos por la línea de
todo el trabajo que hay detrás de eso de acción. Esta historia, para mí, yo pienso que es un político. Yo fui un miembro militante del PRD hasta el año pasado. Y cuando yo trabajé en primaria, en primaria, juez de mesa, toda la barra. Yo me la dije, ay, no, me mentí, me cagué, no fue en un ministerio, no, papi, yo partí acá y sí, sí, yo me la política. Sí, 100%. Y me molesté y no me salí hace un año y medio. Así que yo entiendo que tienes que partir acá y tienes que pelarte la cara, recoger firma, la gente milita y dice no, y aquí en tu cara. En tu cara, sí, porque ya. Porque acá, ahorita mismo, o sea, en las dos etapas, ahorita la de firmas y la de votos, en la de firmas era, o sea, era chocante cuando la persona decía que no era firmado por ti, o ni hace que ya venga una comprometida, o sea, tantas cosas que ya tienes en el caso, en tu cara, sin duda, y a veces era casa, y a veces no decía, para la de la nada, había días buenos, había malos, como cualquier emprendedor. Pero ahorita mismo en la época de voto es distinto porque tú no sabes, o sea, la persona va a votar y es la persona en la papeleta. Tú no vas a decir si votó o no votó por ti, hasta cuando empiecen a sacar los votos, ni siquiera vas a saber si fue Carlos quien puso ese gancho al número clave. Entonces tú no vas a saber esa parte, pero sí es un tema de un recorrido político bien grande, o sea, son casi un año y medio, casi 2 años. En este recorrer, porque nosotros no empezamos a hacer política hace 3 meses cuando inició la campaña, nosotros estamos haciendo política hace algo que yo soy un campeón. Claro, desde hace rato, entonces al final eso es la labor que nosotros estamos haciendo, ya cerrando, tratando de cerrar lo más que podemos, porque sabemos que hay que hacer ese cambio. O sea, independientemente de si yo estoy muy deprimido de esa parte, porque me consta que tú vas a ganar, y que todos queremos ganar en algún momento, todos queremos ganar, pero yo también estoy desprendido de que si yo no gano, no me va a afectar tanto, porque yo lo que quiero hacer también es un cambio positivo durante un proceso, de que por lo menos un momento dado, un cargo, venga a decirme, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una campaña política, yo sé que ya tengo todos los recursos necesarios, pero yo voy a hacerlo porque yo también quiero hacer una política triste, una política transparente, ¿sabes? Eso es lo que quiero hablar, que es esa mentira política de que, o esa mentira en el sentido de que yo soy el salvador. Yo no podemos, ese fenómeno del white failure, no podemos, hay que quitarse eso. No sé yo, alguien más puede hacer un buen trabajo. Pero cuando no hay nadie más que pase un buen trabajo, es la situación de lo que me imagino, que nadie más está dispuesto a hacer las cosas que necesitan el espíritu. Bueno, ¿vale? ¿Qué soy yo? Sí. ¿A partir de darle caso? Ajá, hacer eso y más allá de esa parte, de poder inspirar a otros y dar un ejemplo para que lo hagan. Porque es fácil decir que, sí, hoy me formé con los 120 años, yo tengo los 120 años, de repente yo hago una muy buena gestión, pero yo tampoco creo que es necesario que yo tenga 20 años y tenga un trabajo, cuando hay otras muchachos que pueden hacerlo, personas que son condescendientes conmigo, que también lo pueden hacer, que también pueden aportar ese granito de arena en hacerlo, ¿sabes? Aquí quiero aprovechar este punto ahora que habla acerca de el white savior y acerca de la continuidad. Sí. Porque ahora mismo estamos en un momento que todo para mí está peleando por su alta renta de elección. Por todo lo que tenemos a un candidato a la presidencia que no ha sido capaz de transmitir su voto a otro candidato, y tenemos por otro también como que por el lado de los sí. Por otro lado de los Jedi tenemos a Juan Diego y a Silva y a Fernando que nosotros voluntariamente no vamos a correr contra la presidencia, sino que nosotros partidarios. No vamos a correr, pero vamos a hacer un esfuerzo para que haya un relevo generacional. Es que tiene que haber relevo, o sea, y yo vengo de la parte de las fundaciones y de las asociaciones, o sea, tanto ellos como las políticas y como todas las empresas debe haber un relevo, o sea, debe haber esa continuidad, ese flujo. Como decía una analogía una analogía más o menos, o sea, tiene que fluir, o sea, cuando el agua está tranquila, tú colocas una piedra y la piedra cae, se genera la onda, tiene que fluir. Es decir, tienen que ser las empresas y todas las organizaciones en general. Entonces, tiene que haber relevo porque de repente tu punto de vista ya no es el mismo, ya no es competente con la realidad actual, ¿sabes? Entonces, tú te quedas atrás. Entonces, tú te vas actualizando o no, tú también, ¿sabes qué? Yo voy a poner esta persona, yo voy a poner este grupo de personas también que vayan a hacer su trabajo. Pero para que pueda haber esa continuidad, que pueda haber esa labor en sí, ¿no? Entonces yo creo que por eso mucho de esa parte no se ve en política, pero en política se ve mucho de ese del yo
empecinados muchos políticos en hacer cualquier obra, o sea, poner una plaquita aquí, abajito de la, del pocito de luz, hecho por, gestionado por, tal. Esto es una cantidad de... Yo hice esto, yo hice todo por yo. O sea, el yo, o sea, tú te quedas al final, cada uno te debe a un pueblo, o sea, lo que estás haciendo no es por ti, lo estás haciendo por los demás, para los demás. Mira, ¿sabes? Yo quiero sacar como un más misterioso que es el que es muerto de cáncer, porque se muere, y te ponen arriba. Sí. Y que dice, no, esto es horrible, esto, y que... No, no te cansas por el amor a Dios. Ya, es, no, es hacer esos relevos, y esos relevos son necesarios. Y hacer esos relevos son necesarios en todas las organizaciones, en todas las organizaciones, en una organización. Que me digan, no, es que esto ha estado casi que por 40 años y está igualito como desde el primer día. Puede ser que sí en alguna cosa, en algunas cosas, porque por ejemplo en la agricultura japonesa hay empresas y corporaciones que de repente tienen mucho de esa parte de mantener toda esa parte tradicional. Pero aún así ellos van con el tiempo, van actualizándose, van renovando a las personas que están a su alrededor. Entonces si no, tenemos una organización obsoleta, que es lo que hemos visto, y es por eso que la política en Panamá ha fracasado. Es obsoleta en todo el sentido de la palabra, por no decir otra palabra que debería de ser más representativa, ¿no? Pero no lo vamos a decir acá, pero sí, para mí es muy claro, ¿no? Pero entonces es por eso, porque tú empiezas a analizar, de, por lo menos, yo tengo 34 años, de 90 hacia acá muchas de las decisiones que se han tomado no fueron decisión mía ni de mi papá. Entonces, yo heredo cosas, o nosotros heredamos cosas que vienen de las de 20 años, 25 años. Entonces, ¿qué piensan que cómo poder empezar? Entonces, ahí es el punto de inspección de nosotros y de por qué específicamente no porque yo esté corriendo, porque el grupo de abajo esté corriendo o porque ahora las candidaturas independientes estén en boga, sino porque definitivamente la gente ya se hartó. La gente ya se hartó y especialmente nuestra generación y las generaciones más jóvenes están dándose cuenta de eso. La tecnología, el tema de la red ya se sabe. Ya no era como antes que mira, ¿sabes qué tal? Que el aceite, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada, ya se sabía si él agarra firma y por fuera. Y ya nadie sabía. Y si se enteraba era porque alguien de los dos se lo dijo. Pero si no sabía, no, para poderlo, ¿cierto? Pero no había de eso. Pero ahora con todo el público, y como ahora también, el tema de la gobernanza tiene que ser transparente para que tú, obviamente, el poder que no rinde cuentas es autoritario. El poder que no rinde cuentas se puede volver autoritario. Entonces, ese es el detalle. Eso es lo que nosotros, bueno, por eso hay tanto escepticismo, bueno, con el tema de la información de quién es de tu planilla, en qué se gastó, en qué no se gastó. Por eso, porque al final y al cabo no ha tenido un orden para trabajar y para hacer lo correcto, obviamente a ti te vas a acabar más de cuenta. Claro que sí. Claro. Sí, está vulnerable. Sí, sumamente vulnerable. Por eso.